Vivimos tiempos cruciales. Seguramente es posible decir esto siempre, que vivimos en tiempos cruciales, pero seguramente estaremos de acuerdo en que actualmente hay muchas cosas que nos quitan el sueño, nos dan dolor de estómago y que aceleran nuestros corazones. Por citar cuatro: la crisis geopolítica, La guerra de Ucrania es el último ejemplo, pero también hay otras muchas, en Afganistán, en Yemen, en Camerún, en Mali, en Mozambique. Junto a Ucrania se estima que en el mundo hay ahora mismo 18 grandes guerras. La crisis democrática, y eso tiene que ver con el ascenso de Trump y todos los trumpismos. ¿no? La crisis de desigualdad, apenas 252 hombres tienen más riqueza que mil millones de mujeres en África, Latinoamérica y el Caribe. Y la gra grave crisis climática y ecológica, ¿no? Un millón de especies en peligro de extinción, según el IPBES. Y hace un mes el último informe del grupo segundo del IPCC señala los desastres climáticos previsibles, incluso con aumentos de temperatura de 2 o de 1,5 grados. Hoy Antonio Turiel nos explicará una faceta muy, muy importante de la crisis ecosocial que vivimos, la crisis de energía. Desgraciadamente un tema poco o todavía mal conocido. A principios de este pasado febrero, Antonio Turiel escribía en su siempre interesante blog The Oil Crash un artículo titulado Nuestra Casa, nuestras Grietas. Turiel empezaba con una metáfora que creo muy ilustrativa de las crisis que sufrimos. Decía, Imaginen ustedes un bloque de pisos en el que un día uno de los vecinos descubre una grieta. Es una grieta fea, profunda, que se extiende por una de las paredes principales de la escalera. Después de muchas discusiones, durante las cuales la grieta no hace más que crecer y crecer, deciden llamar a un albañil para que la rellene y afiance el muro. Pero por más veces que el albañil viene a tapar la grieta y por más cemento que va poniendo en ella, la grieta sigue abriéndose y cada vez es más y más grande. La grieta se convierte en el tema obsesivo y recurrente de casi todas las conversaciones y a pesar de su total ineficacia, se sigue apostando por echar más cemento en la grieta. Y en vez de cambiar de estrategia, lo que se hace es ir cambiando de albañil. Un día el mismo vecino que descubrió la grieta se da cuenta de que no hay solo una grieta, la grieta, sino que toda la casa está llena de ellas y que seguramente han estado allí desde el principio, solo que nadie las miraba, porque nadie quería mirarlas. Intentar alertar a los demás vecinos, intenta alertar a los demás vecinos, pero no le hacen caso y pronto es demasiado tarde. Herida por sus graves defectos estructurales, la casa se viene abajo. pero no por donde todos los vecinos esperaban, allá donde estaba la grieta, sino por multitud de otros sitios. Demasiado tarde descubren que el vecino tenía razón, pero que ya no hay casa donde vivir. La metáfora utilizada por Antonio Turiel es muy ilustrativa. Efectivamente, la casa, El planeta tiene muchas grietas. Desde el punto de vista ecológico y ambiental tenemos una gravísima crisis climática, la más conocida, pero también hay una crisis de biodiversidad. La pandemia, la actual todavía pandemia, tiene mucho que ver con esto. La crisis de muchos ecosistemas, la erosión y desertificación de tierras. Una crisis de contaminación, tierra, mar y aire, y de salud con contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados, plásticos y una crisis energética que es primordial comprender. Desde hace más de un siglo toda la economía depende en gran medida de su sangre, que son los combustibles fósiles, ¿no? petróleo, gas, carbón, sin olvidarnos por supuesto de los materiales, minerales imprescindibles para producir los bienes y productos que consumimos. Desgraciadamente... Una visión crítica del tema que nos permita comprender las causas permanece todavía oculta o tapada por la mayoría de los medios de comunicación que van repletos de noticias rápidas cotidianas que no van al núcleo, que no van al centro del problema cuando no directamente envían mensajes erróneos, noticias falsas o negacionismos. La crisis estructural de la energía global Es el tema crucial que nos presentará a continuación Antonio Turiel con el estudio La crisis de energía, de la energía en el mundo de hoy, en el primer informe que publicamos en la nueva etapa del John Hopkins University UPF Public Policy Center, UPF-BSM. Turiel lleva más de una década predicando en el desierto, educándonos sobre este tema, especialmente por lo que hace a tres puntos cruciales. Primero, Existe una crisis de energía estructural, que no solamente un problema coyuntural. Segundo, las energías alternativas, especialmente con el modelo económico que se quiere implantar, no podrán mantener el gasto energético actual y no digamos ya de un prometido crecimiento futuro. Y, tercero, el debate sobre esos dos puntos es casi inexistente y, cuando aparece parcialmente, se quiere justificar detrás de crisis económicas. obviamente muy importantes, la pandemia también, o ahora la guerra de Ucrania. Hay que abrir el debate de cómo hacer para vivir bien en todo el planeta con menos producción y consumos materiales. La propuesta del Hopkins Public Policy Center, Hopkins UPF Public Policy Center, BCM, que dirigeixo conjuntament amb Kisha Pollack, de John Hopkins, compta amb el ple suport del rector i l'equip de direcció de la UPF encatçalat pel seu rector, l'Oriol Amat, que està fent una aposta ferma pel benestar planetari i per la direcció de la UPF Barcelona School of Management, amb el seu director José Manuel Martínez Sierra al capdavant. La nostra proposta és incidir en el món acadèmic d'educació i social amb informes, publicacions i estudis independents i del més alt rigor sobre els temes capdals del nostre temps, posant especial èmfasi en mirar de pensar propostes i plantejar solucions. Antonio Turiel és físic, matemàtic, doctor en física teòrica, investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC, i des de fa anys un referent al camp de l'energia mitjançant el seu blog The Oil Crash, o llibres com Petrocalipsis o El otoño de la civilización, més recentment. Li agraïm molt, molt, de veritat, haver acceptat l'encàrrec de fer aquest estudi pel Public Policy Center i li passo la paraula perquè ens comenti alguns dels punts capdals de l'estudi i posteriorment vostès puguin fer les preguntes que creguin oportunes. Gràcies. Bueno, en primer lugar, Quería empezar, evidentemente, agradeciendo, pues, eh, en primer lugar, a la Universidad Pompeo Fabra, a sus rectores, a los vicerectores aquí presentes que me hayan dado la oportunidad hoy de presentar este informe, a Joan Benac y, y, en general, al Centro de Políticas Públicas por haberme invitado a hacer este informe, al enorme esfuerzo que ha tenido que hacer pues, Ferran en particular para juntar todas mis ideas y compensar mis retrasos, porque desgraciadamente, últimamente, voy muy muy mal de tiempo porque este tema evidentemente se está haciendo muy muy activo. Y aparte, digamos, de la invitación para poder estar hoy aquí, quiero agradecer especialmente pues a la Universidad Pompeu Fabra por abrir una puerta a este debate que me parece que es fundamental y de nuevo al Centro de Políticas Públicas por permitirnos traer aquí y también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que realmente siempre me ha apoyado en este tipo de trabajos. Siempre me he sentido muy apoyado, muy muy soportado por mi por mi centro de investigación y por mi institución eh, a pesar de que muchas veces lo que he hecho ha sido remar contracorriente y hablar de una manera y hacer unas cosas que eran un poco contradictorias o que son muy contradictorias con el discurso que generalmente se hace pero que como el trabajo que hacemos los científicos que para eso hemos sido adiestrados se basa en datos se basa en análisis se basa en reflexiones que puede tener sus limitaciones y sus imperfecciones pero que desgraciadamente no entramos ni en esa discusión, la discusión de dónde llegan las invitaciones, de lo que estamos hablando. Voy a hacer una presentación breve, no tengo intención de extenderme excesivamente, centrándome en algunos aspectos que están contenidos en el informe, no todos, el informe es más extenso, y también algunas cosas que no están en el informe, pero que también permiten poner un poco mejor en contexto por qué estamos donde estamos y qué es lo que está sucediendo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para entender por qué pasa lo que pasa es que estamos en un proceso histórico de desinversión por parte de las compañías que se dedican a la explotación de petróleo y gas. Del año 1998 al año 2014, las compañías petroleras y gasísticas multiplicaron su esfuerzo en inversión por tres. Esta gráfica no lo representa porque simplemente el, 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 aquí empezamos en el año 2011, pero como digo, del año 1998 al 2014. Multiplicaron por tres su gasto en el segmento upstream, que es el segmento de búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos y también mantenimiento de los yacimientos existentes. Sin embargo, desde el año 2014 se observa una fuerte caída de la inversión, sobre todo en los dos primeros años, eh, que los dos primeros años fue aproximadamente del 46% y que luego ha seguido con algún altibajo una tendencia bajista, y ahora mismo nos encontramos en un 60% de esa inversión. Compañías como Repsol ahora mismo invierten la décima parte, un 10% de lo que invertían en el año 2014. Nadie supo que pasase nada importante en el año 2014 como para que justificase esta desinversión. Podríamos pensar, y es algo que desde el Instituto de Ciencias del Mar agradeceríamos mucho, que de repente todas las compañías petrolíferas y gasísticas del mundo hubieran cobrado una gran conciencia ambiental. Pero me temo que la explicación es diferente y, en cierto sentido, peor. Hubo un informe justamente en julio del año 2014, porque ya se anticipaba lo que venía, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el cual se reflejaba esta gráfica que es muy significativa y que nos cuenta una historia de por qué pasa lo que está pasando. ¿no? Lo que vemos aquí en esta gráfica es, en eh, la línea verde, los ingresos por operaciones de las 127 compañías petrolíferas y gasísticas más grandes del mundo, contando públicas y privadas, multinacionales y nacionales, en tanto que la línea azul representa los gastos de estas mismas compañías. Y lo que se observa es que me manera consistente a partir de mitad del 2011 y hasta mitad del 2014, que es cuando sale este informe, estas compañías registraban un déficit de explotación de 110.000 millones de dólares al año. Estaban perdiendo muchísimo dinero. Eso pasa además en un momento en el que el precio medio del barril de petróleo, el precio tomando la media anual móvil, es el más alto de toda la historia, de toda la serie histórica, incluso si se tiene en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios en el año 2008, que todo el mundo se acuerda, de 147 dólares el barril de Brent, que fue más alto. Pero si miramos el precio en el promedio anual, nos damos cuenta de que el periodo más alto corresponde a este periodo que va del 2011 a mediados del 2014. Y es muy interesante ver la gráfica del precio, porque lo que nos encontramos es que se mueve en una franja muy estrecha en ese tiempo. Que oscila entre los 105-110 dólares por barril hasta los 120. Intenta nunca superar los 120, los supera un par de veces y rápidamente baja. Esto no es una casualidad. Hubo un informe que además fue reportado en el Congreso de los Estados Unidos de un profesor de economía de la Universidad de California San Diego que se llama James Hamilton, que hizo un análisis de cómo se propaga el coste de la energía en la estructura de costes de la economía americana. Y llegó a la conclusión de que cada vez que el, la factura petrolífera superaba el 5,5% del PIB de los Estados Unidos, Estados Unidos entraba en recesión. Y eso en dólares del 2008-2009, que es cuando él hace el análisis, correspondía a 120 dólares por barril. Ahora sería más, lógicamente, teniendo en cuenta la inflación. Y es por eso que las compañías intentan no rebasar ese límite, porque son conscientes de que si el barril se mantiene demasiado tiempo por encima de ese límite de ruptura, de soporte de la economía, Va a haber una recesión y por tanto van a cerrar fábricas y negocios y por tanto la demanda va a caer y el precio va a caer. Con lo cual lo que hicieron las compañías petrolíferas fue mantener el precio en una franja alta sin pasarse, sin superar este límite de ruptura que sería el precio máximo al que se puede vender el barril. Y ese precio perdían dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares cada año. Por tanto, lo que hacen a partir del 2014 es tirar la toalla. Entienden que no se puede ganar dinero con el petróleo. Esto no es sorprendente. Tenemos que tener en cuenta que, en realidad, el petróleo nos está diciendo que, tiene, que tenemos problemas para mantener nuestro actual consumo de petróleo desde hace muchos años. Y esto es una cosa que se refleja en cómo informa sobre la situación de la energía, y en particular el petróleo, y la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de la OCDE y que tiene una visión digamos, económica más habitual, más mainstream, Intenta siempre dar una visión bueno, pues positiva de lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, se están encontrando con un problema. Ellos, los modelos que están utilizando para predecir cuál va a ser la demanda futura de petróleo, son modelos que se llaman demand driven, o sea, dirigidos por la demanda. La demanda viene marcada por los modelos económicos de la OCDE y ellos lo que hacen es adaptar la oferta a esto. Y se están encontrando, sin embargo, que de alguna manera la oferta no es capaz de seguir. Esto se reflejó por primera vez en el año 2010 en el que nos muestran por primera vez que la producción de petróleo crudo, que representa las tres franjas de color más azulado que vemos en esta gráfica de aquí, había tocado máximo y nunca más iba a subir. ¿vale? En esta gráfica la franja de azul más oscuro corresponde a los campos que ya estaban en explotación en el año 2010, la de color azul grisáceo corresponde a los campos que eran conocidos pero que aún no se habían empezado a explotar, y la franja de color azul celeste correspondía a los campos que todavía se tendrían que encontrar y poner en marcha a pesar de que, bueno, para que tuviera este tamaño tendría que encontrarse petróleo a un ritmo cuatro veces superior al de los 20 años anteriores. Pero bueno, vamos a comprender que, que vale que es así, vamos a aceptarlo. Y aún así nos encontraríamos que la producción de petróleo del mundo habría tocado máximo el periodo 2005-2006 de petróleo crudo convencional y que ya nunca más volvería a subir. ¿Vale? Y, pero bueno, pues nos sé decían, si no os preocupéis, porque tenemos otros petróleos alternativos, los que se llaman los petróleos no convencionales. En este caso... El año 2010 eran los líquidos del gas natural, que esto es fundamentalmente propano y butano. No pueden sustituir al petróleo, por ejemplo, en un depósito de un coche o con limitaciones, eh, pero sí que pueden sustituirlo para el uso en la producción de plásticos. Y lo otro pues, eran básicamente los biocombustibles y las arenas pesadas del de Canadá y Venezuela. Esto decía en el año 2010. En el año 2012, una gráfica muy similar, pero aquí ya se ve que anticipan una pequeña caída de la producción de petróleo. Ya no creen que se va a mantener en 69, casi 70 millones de barriles diarios en el año 2035, sino que ya aceptan que caerá 5 millones de barriles diarios y se mantendrán unos 65. Pero ya empieza a haber el fracking, que es esa franja pequeña roja aquí, como podemos ver, tampoco se espera que tenga una gran contribución. Y bueno, y el resto de los petróleos no convencionales, y con eso esperan que la cosa se pueda mantener. ¿Qué pasa? Es en este periodo en que las compañías empiezan a ver que todos esos petróleos no convencionales son muy caros de explotar. Y es por eso que en el año 2014 empiezan a dejar de invertir, porque ven que el petróleo no convencional, las arenas bituminosas, las, la, la, los, los petróleos pesados de la franja del Orinoco en Venezuela, el petróleo de fracking, los biocombustibles, son muy caros. Son muy caros. Y además tienen limitaciones de lo que se puede extraer y a qué ritmo se puede extraer. Y es por eso que empiezan a dejar de invertir. Y así llegamos al año 2018, en el que por primera vez la Agencia Internacional de la Energía nos muestra una gráfica en la que hay un desfase entre la demanda y la oferta. Recordemos que los modelos de previsión de la agencia están dirigidos por la demanda. Es un poco absurdo que en una gráfica sobre una previsión de cómo va a evolucionar el consumo de petróleo se presente de la manera que se presenta aquí. Porque aquí lo que tenemos es dos de los escenarios que utilizan: el escenario de referencia, que es el de, el de políticas actuales, que es la línea azul. Tenemos el escenario de desarrollo sostenible, que es la línea verde, y tenemos dos cosas ahí que no son realmente escenarios: y es cómo va a evolucionar la, la producción de petróleo si solo se invierte, si no se invierte nada más, que sería la, la línea de color granate oscuro, y si solo se invierte en mantener los pozos actualmente en explotación, que es la línea de granate claro. Que no son escenarios realmente de, 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 este, de este informe, pero como están detectando que las compañías no invierten, y no son capaces de reconciliar la oferta con la demanda, se cubren un poco las espaldas y dicen, bueno, miremos que la oferta va a ir por aquí, la demanda va a ir por allá, y aquí entre medias hay un gap, hay un salto de 34 millones de barriles diarios sobre 100 que se espera que sea la demanda, es, un, es una des, descompensación del 34%. Pensemos que cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4%, el consumo de petróleo. Para buscar una caída que se pueda padecer a esta, tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó un 20%. Y aquí estamos hablando de un 34%. Es verdad que en ese informe dicen que, bueno, si se producen toda una serie de inversiones, que por cierto no se han producido, se podría reducir este salto, esta deficiencia, a solo un 13%, igualmente enorme. Pero esto es lo que nos decían en el año 2008. 2018, perdón. Si vamos al año 2020, la situación es peor. Pero ahora... Esta gráfica es como la que les acabo de enseñar, exactamente igual, perdón. Bien, vale, pues ¿cómo puedo tirar para atrás? porque me estoy vale, bueno. <laughs> eh, ¿Puedo tirar para atrás o no? Ah, bien. Perdón, perdón. Bien. Esta gráfica que les acabo de enseñar es igual que la anterior, con la única diferencia de que las dos curvas de demanda las han, han pintado ese espacio en blanco que había con un color sólido, pero eso no quiere decir que realmente esté ese petróleo allá. Entonces tenemos dos escenarios de demanda, que son el de políticas anunciadas, que es la franja de color azul, el de eh, desarrollo sostenible, que es la franja de color verde, y dos escenarios de oferta, aunque no se establecen como tal dentro del informe, que es si no se invierte nada más y si se invierte simplemente lo mínimo para mantener. Y en el escenario peor, no se invierte nada más, nos encontraríamos que en el 2025 faltaría como el 50% del petróleo que se quiere demandar. 2025, de aquí tres años. En tanto que si se invierte solamente en mantener lo que está en marcha, la diferencia sería solamente un 20%, como una Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del 2025. Tenemos que tener en cuenta que el año pasado la demanda no cubrió la oferta en un 3%. No nos hemos dado mucha cuenta el año pasado porque los depósitos de petróleo estaban llenos después de todo el parón de la pandemia. Pero ya acabamos con un déficit de oferta respecto a demanda del 3%. Y está aumentando, está empeorando, porque ¿qué otra cosa podría hacer? Las compañías no están invirtiendo. Y aunque el petróleo esté caro, no invierten. Porque tienen que establecer una disciplina fiscal que les obliga a los bancos y porque saben que es una trampa invertir ahora y que luego no vayan a rentabilizarlo porque el precio va a bajar. Porque si el precio sube mucho, se va a desencadenar una crisis económica mundial. Se está desencadenando ya. Y el precio vuelve a bajar. Es lo peor que le puede pasar a un inversor, la volatilidad. Que el precio sea muy alto a veces y luego sea muy bajo. Y como digo, en este caso, de hecho, la propia Agencia Internacional de la Energía, en este informe del 2020, ya anticipaba que habría diversos picos de precios. Desde el año 2020, cuando está este informe, hasta el año 2025, que ya es un poco el escenario donde, por desgracia, estamos. También no podemos decir que no nos hubieran avisado. Y estamos hablando de un organismo de referencia a nivel internacional. El informe del año pasado salió hace unos meses. Eh, básicamente hemos, tenido, hemos dado una vuelta de tuerca adicional y hemos cogido de nuevo un rotulador y hemos pintado de verde esa franja que corresponde a lo que pasaría si solo se invierte en mantener los pozos de petróleo actualmente existentes y le llamamos el desarrollo de cero neto, que está calculado justamente para que cubra exactamente esa franja. O sea, realmente está hecho es un escenario teóricamente de demanda, pero que está hecho eh, para satisfacer un escenario de oferta. Es, es, es un poco ridículo cuando uno lo analiza con detalle, pero es exactamente lo que se está haciendo. Este escenario de demanda implica que se va a hacer una sustitución rapidísima de los combustibles fósiles por fuentes de energías renovables. Nosotros estudiamos hace unos años mediante un proyecto europeo que se llama Medeas, que desarrollamos un modelo que se llama el modelo Medeas, que de hecho la Generalidad de Cataluña lo está adoptando para estudiar el caso de Cataluña. Para ver cómo se pueden hacer este tipo de cosas, este tipo de sustituciones, claro, esto es excesivamente rápido y implica un consumo de materiales en particular que simplemente es imposible y esto después lo comentaré en breve. Eh, en cualquier caso, lo que nos está diciendo es una caída muy rápida del consumo de petróleo. Argumentadamente, desde la parte de la agencia internacional de energía, es porque se produce un pico de demanda. La sociedad no pide más petróleo. La realidad es que es una adaptación. Esto es la, la fábula de la raposa y las uvas. Es una adaptación a lo que realmente se puede explotar teniendo en cuenta la situación de inversión y de declive y de pérdida de calidad de los yacimientos que se están explotando. Peor aún en esta gráfica, porque el petróleo es la izquierda, en esta gráfica se muestra también lo que se espera que pase con el gas. Y aquí ya estamos viendo un escenario para el gas semejante, en el que el pico de producción máxima de gas en el mundo aún no se ha producido, pero ya está muy cerca de producirse. Y eso en parte también explica los problemas que tenemos ahora, porque si bien el mundo no ha llegado a su máximo de explotación de gas, los países que proveen a Europa, en Rusia y en particularmente, ya están desde hace años estancados, ya han tocado su máximo, y en cualquier momento empiezan a declinar. Por cierto, Rusia es el único país del mundo que ha aceptado que su producción de petróleo y gas está condenada a decrecer en los próximos años. Y eso también es significativo cuando uno intenta entender por qué Rusia hace lo que hace. Un problema adicional que estamos teniendo es que, eh, como les dije, en el año 2005 la producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo más versátil, que es el que sale de estos pozos como los que se ven en el fondo de la transparencia, llegó a su máximo, es decir, hace 17 años. Y lo hemos sustituido con otras cosas, lo que llamamos los líquidos no convencionales o petróleos no convencionales o otros líquidos del petróleo. Estas sustancias no todas son igualmente buenas para producir los combustibles que derivamos del petróleo. Y en particular... Muchas de ellas no valen para producir diésel o producen poco diésel y de poca calidad. Y eso explica por qué la producción de diésel ha evolucionado como ha evolucionado en los últimos años. Nos encontramos que desde que el mundo tocó el máximo de producción en el año 2005, a la producción de diésel le ha costado subir, se ha podido mantener en parte con aquellos petróleos no convencionales que sí quedaban margen para hacer diésel y en parte, eh, básicamente sacrificando otros gasóleos, otros destilados medios, que ahora han caído en picado. Si miramos el resto de destilados medios, la producción ha caído un 50% desde el año 2008. Y con eso se ha conseguido aumentar la producción de diésel, que es fundamental porque es la sangre de nuestro sistema económico y sirve para las operaciones de transporte, pero también para las operaciones de minería en muchas partes del mundo. Hemos conseguido que suba hasta el año 2015. Y en el año 2015 empieza esa fase de platón ondulante que se ve aquí, hasta el 2018. Y desde el 2018 empieza a caer. Cae el 2018, finales del 2018, 2019, 2020 tenemos la pandemia, cae, 2021 sigue cayendo. Porque falta petróleo de calidad. Ahora mismo la producción de gasóleo es un 15% inferior a lo que era el año 2015. Y seguramente va a seguir esta misma tendencia. Por eso se habla ahora de que hay escasez de gasóleo. Debería de, de ser vaya. Es un problema que otros países han estado sufriendo durante estos años. Y que ahora por fin llama a las puertas de Europa. Pero esto no solo pasa con el petróleo, como explicamos también en el informe, también está pasando con el carbón. Y esto ya desde el año 2014, esta es una gráfica del informe de la Agencia Internacional de Energía del año 2014, aquí ya se reflejaba que habría problemas con el carbón. Lo que vemos en esta gráfica, la franja de color azul oscuro, es la producción de carbón de las minas que existían en el año 2014, que como ven, tiene una primera fase de caída relativamente lenta hasta el 2025 y luego muy rápida. La franja de color marrón son los proyectos de ampliación de las minas existentes y la franja verde es proyectos de mina que ni se ha abierto el primer agujero, lo que llaman greenfield mines, que se sabe que hay mucho carbón abajo, se supone que hay mucho carbón en el subsuelo, pero aún no se ha abierto la primera mina. ¿no? Esto es lo que se previó en el 2014. Lo que ha pasado es peor. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que la producción de carbón pues fue subiendo justo hasta el 2014 y ya no ha subido más ha empezado a oscilar, que esto es lo típico de cuando una materia prima empieza a ser escasa. Y el carbón potencialmente podría aún subir algo su producción, aunque se ve afectado por la escasez de diésel. No sabemos si podrá remontar. De hecho, el pico máximo ahora sería el 2019, es ligeramente superior al 2014, pero ya está mostrando síntomas de agotamiento. Es mucho peor la situación con el uranio. Esta este también es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, del, año, del informe del año 2014, porque a la Agencia Internacional de la Energía no le gusta hablar de uranio intenta siempre soslayar este tema y lo que vemos es que hay una caída de producción de las minas e que incluso contando con unas minas hipotéticas que sea la franja de color naranja no sería capaz de satisfacer la demanda a partir del año 2025. pero si miramos cómo evoluciona la producción de uranio en estos años es peor el año 2016 tocó máximo con estas oscilaciones habituales y ya ha caído un 20%. El uranio, de hecho, es de lo que peor se comporta de todas las materias primas energéticas no renovables. Y eso también pues, pone bastante en cuestión todo el discurso que se hace de un posible renacimiento nuclear, porque es que ¿de dónde va a salir el uranio? Por tanto, lo que nos queda es la transición renovable. No me voy a extender porque es un tema muy extenso. Simplemente déjenme decirles que las fuentes de energía renovables, el sistema de renovables eléctricas que planteamos, renovables eléctricas industriales, tiene muchas limitaciones que realmente se discuten. En particular, hay una cantidad máxima de energía que se puede producir con ellas. Dependen de materiales que son escasos. Además, requieren energías fósiles para todos los procesos de extracción de materiales, de instalación, de fabricación, de mantenimiento. Y luego parten a la dificultad de que están orientadas a la producción de electricidad. Y aunque la electricidad es muy útil, no sirve para todo. Y de hecho, la electricidad en el contexto mundial es solamente el 20% de todo el consumo final de energía. Y en los países industrializados, es pues, un 20 algo por ciento, no, no es mucho más. Y resulta muy difícil incrementarlo. Esto es una cosa conocida. Incluso el propio IPCC dice que las tecnologías del hidrógeno verde, que son teóricamente las que han de ayudar a hacer esta sustitución, no están maduras al nivel que se está planteando y que hay muchas dificultades por aquí. Déjeme que me centre en el problema de los materiales, porque para ahora mismo es el más crítico y ahora mismo, en una situación de escasez de combustibles fósiles, es lo que probablemente va a hacer descarrilar todo el modelo de renovable eléctrica industrial. Sabemos, y hay trabajos bastante extensos sobre el tema, y en particular destaco el de Alicia Valero, que es una investigadora de la Universidad de Zaragoza, que ha estudiado este tema desde hace mucho tiempo y es una referencia a nivel mundial, que hay por lo menos una docena de elementos químicos críticos para los cuales no existen en el mundo suficientes reservas como para poder cubrir las necesidades que se plantean si todo el planeta estuviera haciendo la transición al mismo tiempo. Esto la Agencia Internacional de Energía es muy consciente y en un informe que sacó en mayo del año pasado, en mayo del 2021, nos mostraba que eh, las producciones de algunos metales se tendrían que multiplicar por factores absolutamente inverosímiles para poder satisfacer los planes de transición. Y así contaban que en el año 2040 la producción de litio tendría que multiplicarse por 40, la de cobalto por 21, la de ras por 7, que eran valores absolutamente inverosímiles. De hecho, la recomendación que daban en este informe a los países de la OCDE es que hicieran reservas de estos materiales críticos, preveyendo que habría una escasez, básicamente que los acaparase. Pero esto es lo que decía en mayo, pero es que en noviembre sacan el informe, y esto está en el, en el informe que hemos presentado hoy, sacan el informe de la Agencia Internacional de la Energía y lo que nos enseñan es que es mucho peor. Es que para poder hacer aquella franja verde del escenario de cero neto en 2050, la producción de litio tendría que multiplicarse por más de 100. Ya no por 40, que era una animalada. No, no, aquí está dando de que se tiene que multiplicar por más de 100. Y la de cobalto y de níquel por factores que rondan el 40. Son valores absolutamente desmesurados. Evidentemente un Excel lo aguanta todo, pero la realidad física es bastante diferente, en una realidad en la que tú tienes limitaciones por la energía, por la entropía y por muchos de estos factores. Y esto nos da una idea de los grandes escollos que tenemos por delante. Y pensemos que muchos de estos materiales, su producción ahora mismo se está encareciendo de manera dramática en los últimos meses por la escasez de energía fósil. Tenemos que el precio del litio se ha multiplicado por seis tenemos que el precio del cobre, pues creo que se ha multiplicado por tres, el, pro, el precio del silicio policristalino, que se utiliza en las placas fotovoltaicas, se ha multiplicado por cuatro. Y esto es una cosa que bueno, tiene que ver con esta casas de energía. No porque estos materiales sean escasos per se, que algunos lo son y otros no, pero la energía que se necesita para producirlos y tratarlos sí que es escasa. Querría acabar la presentación hablando un poco de las tendencias que estamos observando hoy, ¿no? porque esto es un poco el cuadro general que está en el informe pero un poco los peligros que nos estamos enfrentando hoy día en Europa, en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo en Europa, en el que además tenemos, para acabar de agravar una tendencia muy negativa, la guerra de, de Ucrania, que evidentemente lo que hace es complicar aún más la situación. Por una parte, estamos a las puertas de una grave crisis alimentaria. La FAO lleva alertando de que el mundo se encamina a una, a una grave crisis alimentaria desde octubre del año pasado. Hay un problema gravísimo con la producción de fertilizantes porque los fertilizantes nitrogenados dependen del gas natural. Pero es que ahora nos encontramos encima, y bueno, se están produciendo menos por la carestía de gas natural, pero nos encontramos encima que los principales productores de potasa, que es otro fertilizante necesario, son Rusia y Bielorrusia, que también está implicada en la guerra de Ucrania. Y por eso las que hay sanciones. Y está faltando fertilizante. Esto es un problema muy dramático. Y encima Rusia invadió en Ucrania, que es el granero de Europa. Y eso afectar sobre todo el suministro de cereal a los países del norte de África, que son muy importantes para nosotros, ¿no? aparte del resto del planeta. ¿Cómo será la cosa que ayer mismo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desde Bruselas, dijo que tenemos que aceptar que vamos a una escasez global de alimentos? El presidente de los Estados Unidos, que esto es una de las cosas que tenemos que aceptar que va a pasar. Tenemos un problema, evidentemente, con el diésel. Ya os he explicado que la producción de diésel cae por la falta de petróleo de calidad. Y ahora mismo ya se está hablando de que en Europa puede haber racionamiento a partir de abril. A partir de abril. Por muchos factores que se están dando a la vez. Disminución de la producción de las refinerías rusas, pero también embargo de la producción de diésel desde las refinerías chinas, pero también acaparamiento de diésel por Arabia Saudita, que es un país que es productor de petróleo. Y evidentemente la dificultad de producir diésel. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos, en el momento que anuncia que ya no va a comprar más petróleo de Rusia, ha tenido que hablar con Maduro? Porque el petróleo que producen en Estados Unidos, el mayoritario allí ahora, que es el de fracking, no vale para hacer diésel. Y han tenido que buscar un petróleo más pesado, y de repente toda la política que tenían respecto a Venezuela se ha desmoronado. Y se lo han olvidado de Guaidó y se han abrazado con Maduro. Pero como Venezuela está en una crisis de producción desde hace años ya, Venezuela no es suficiente para Estados Unidos. Y la siguiente puerta que han ido a tocar es la de, Irán. la de Irán. Y el problema ya no es estos vaivenes geopolíticos de la política americana, es que si Estados Unidos toma el petróleo de Venezuela y el de Irán, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el diésel? Esta es la situación en la que estamos. Y hubo una reunión la semana pasada de varios eh, consejeros delegados de grandes compañías petroleras diciendo que Europa tiene que aceptar que va a haber racionamiento de diésel probablemente a partir del mes de abril. Yo creo que esto se podría sortear, pero esto va a depender fundamentalmente de las políticas que se emprendan también a partir de los gobiernos que tienen que tomar medidas decisivas delante de este problema. Y ya no hablo de un encarecimiento, ¿eh? yo hablando, hablo de restricciones en el acceso al diésel, que tú vayas a la gasolinera y a lo mejor a las 11 de la mañana se ha acabado ya el diésel. Y esto, imagínense, si ya tenemos la situación explosiva que tenemos ahora, lo que puede suponer a partir de abril. Tenemos evidentemente... Eh, eh, uy, esto no lo vale que puede haber un problema de extensión de los apagones eléctricos. Necesitamos el gas entre otras cosas para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Y en Europa está faltando gas. Las reservas de gas están cayendo. En España no caen tan deprisa porque como tenemos la mitad de la capacidad de regasificación de Europa y nos llegan buques metaneros desde Estados Unidos, nuestras reservas están bastante mejor que las del resto de Europa, pero Europa está a punto de tocar mínimos. Y el gas es necesario, no podemos prescindir de él por razones técnicas que ahora no quiero entrar a discutir. Pero yo les digo que bueno, es fundamental para mantener la estabilidad de la red eléctrica y esto nos puede llevar a una situación crítica a nivel de Europa, sobre todo en España, ¿no? en los próximos meses o incluso semanas. Tenemos un problema evidente de disminución del comercio internacional por el encarecimiento del transporte, por el encarecimiento de los combustibles, tanto por transporte por carretera, fíjense el problema que tenemos en España ahora con los transportistas, por el encarecimiento del diésel y también por pues, el transporte en barco. Tenemos en generar una escasez de materias primas y elaboradas. Ya se está diciendo que la crisis de los chips va a durar como mínimo hasta el 2025, porque además encima resulta que Rusia produce el zafiro que se utiliza como sustrato para la elaboración de los chips. El 80% del zafiro es de Rusia y el 40% del xenón que se utiliza para los láseres de xenón que se utiliza para grabar los chips, pues sale de Ucrania. Con lo cual evidentemente pues porbar los chips se va a agudizar no van a desaparecer pero bueno se va a reducir todavía más su oferta y esto pasa con multitud de otras materias primas que van desde las más banales como el, como el hierro o el cobre hasta algunas más por más cruciales más estratégicas como pues, son la plata o el titanio Evidentemente vamos a tener un problema de conflictividad creciente porque los sectores económicos no están pudiendo trasladar sus costes al coste final y esto evidentemente es explosivo, esto al final va a tener que cambiar. Tenemos una situación en la que va a haber una creciente inflación y una menor renta disponible por parte de las familias y una disminución del consumo. Revueltas en países, sobre todo aquellos a los que no les llegue suficiente alimento y esto en ese sentido el norte de África está en una posición muy desfavorecida. Y puede haber guerras por los recursos en las cuales incluso la propia Unión Europea se involucre. Tenemos también un problema que es evidente en, toda, en, toda, en todo el mundo, y Joan lo ha comentado antes, pues el trampismo, ¿no? pues esta este, este, este tendencia al autoritarismo, porque en un mundo cada vez más inestable, la tendencia a utilizar pues, medidas autoritarias para reprimir el disenso pues es, es muy grande. Y esto nos puede llevar hacia bueno, pues sistemas que ya se han discutido en el pasado, que puede ser la salida de la crisis, pero pues una salida indeseable de la crisis, en el establecimiento de sistemas no democráticos, como por ejemplo ecofascismos o, si vamos a una cosa más degenerada, neofeudalismos. Antes de acabar, déjenme decirles, y no voy a extenderme sobre esto porque esto será quizá motivo de otra discusión, que otro modelo de transición es posible. Otro modelo de transición es posible. Existen muchos estudios científicos que muestran que podríamos mantener un estándar de vida, un nivel de vida muy semejante al actual o incluso mejor, consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos, por ejemplo, hoy en día en Cataluña o en España. Haciendo las cosas de una manera muy diferente, orientándonos realmente hacia el consumo, aprovechando la energía de maneras tradicionales y de maneras innovadoras. No voy a extenderme sobre esto, pero déjenme que les diga que a nivel tecnocientífico esto se sabe hacer. Lo que pasa es que estos modelos de aprovechamiento de energía diferentes implican renunciar al paradigma del crecimiento económico, implican vivir en equilibrio con los ritmos de la naturaleza, vivir en equilibrio con nuestro planeta, que es el que al final nos da nuestro sustento, y es contradictorio con toda la teoría económica dominante. Y con esto simplemente pues acabo la presentación y gracias y ahora pues estoy a su disposición si me quieren hacer alguna pregunta. si quiere sentar aquí. Gracias. Muchísimas gracias por, eh, por su presentación sobre este tema tan interesante y e importante. Ahora abriremos el turno de preguntas y e inv invitamos a todas las personas que, que están aquí, también las personas que nos están siguiendo online, de, de preguntar eh, al doctor Turiel sobre lo que viene. Gracias. Um, hola, <laughs> muchas gracias por la tea Zaina. Te quería hacer dos preguntas. La primera sería, he visto que hay autores, sobre todo en Norteamérica, que hablan que la única manera que podemos hacer esta transición a energías renovables con decrecimiento sería si a día de hoy nacionalizamos las eh, empresas petrolíferas, las, las empresas energéticas. Lo he visto sobre todo en, en autores norteamericanos, donde allí evidentemente este tipo de empresas son privadas, porque si luego observas cómo son la, el, eh, la, la situación en el resto del mundo, las rusas y las chinas son públicas. Y ahí es donde eh, esta, esta teoría, eh, bueno, me gustaría saber tu, la, tu opinión sobre este tema. Y la segunda sería. Dónde se pueden encontrar más referencias de estos estudios donde se demuestra científicamente que el decrecimiento de la energía nos permitiría mantener el nivel de vida que tenemos actual de forma equitativa en todo el mundo. Gracias. Hola. Hola. Sí. Vale. Eh, a ver, con respecto al tema de la nacionalización de empresas energéticas, esto evidentemente puede ayudar según el contexto. Lo que pasa es que eso está de completamente en mi campo de conocimiento. O sea, yo, como es lógico, yo soy físico de formación, yo me centro más en las cuestiones técnicas, en cómo se hace a nivel técnico. Yo creo que eso forma parte de un debate público y posiblemente es importante justamente que se hable de lo que estamos hablando hoy aquí para decidir de qué manera se tiene que orientar. Yo no sé si las compañías tienen que ser públicas o privadas. Obviamente la energía es un servicio, es un servicio fundamental, porque además es la precursora de toda actividad económica y de toda actividad en general. Y, por tanto, lo que hay que garantizar es que esté, disponibilidad, que esté disponible a todo el mundo y, además, en unas condiciones de suficiente equidad. Eso es un punto importante. Si eso se tiene que hacer mediante la nacionalización de empresas o la nacionalización de los recursos o tal. Yo, esto, yo creo que es más una cuestión de discusión política, yo no lo sé. No, 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 es que se dijera cualquier cosa, la mentiría, porque yo no soy una persona cualificada para decir esto. Tiene su lógica, yo le veo su lógica, pero bueno, también entiendo gente que pueda defender una posición diferente. ¿no? Pero bueno, evidentemente es mucho más simple, lógicamente, si son empresas públicas. Pero como bien dice, en otros países las empresas son públicas y a pesar de esto, pues tienen algunos problemillas, porque el problema es más estructural y más profundo. Con respecto al tema de las referencias, sobre la cantidad de energía mínima. Este es un tema que lleva discutiéndose ya unos cuantos años. Hay una referencia que es del año pasado, que es la que yo estoy utilizando continuamente y me sale muy mal, pues no me acuerdo en memoria los autores, ¿vale? Pero si quiere me puede escribir y yo le puedo pasar. Esta es la referencia es sobre todo más actual, pero es un tema discutido hace mucho tiempo. Piensen que al final, en el fondo, no es tan difícil, ¿eh? no no es tan difícil hacer una reducción sustancial Precisamente ahora hace 10 días la Agencia Internacional de la Energía... ...sacó una serie de recomendaciones de cómo ahorrar petróleo rápidamente... ...y básicamente son cosas muchas veces de sentido común... ...que son un poco incomodantes para el día a día... ...pero que realmente no cambian tu nivel de vida. ¿no? Como por ejemplo, pues, que no coger el coche los domingos... ...o que en el acceso a las grandes ciudades solo puedan entrar los coches... ...con matrícula par los días pares y matrícula impar los días impares... ...que los coches se compartan. Es engorroso, obviamente pero no son cosas que te cambien drásticamente tu día a día. Yo nací en el año 1970. En el año 1970 España tenía 35 millones de habitantes, ahora tiene 46, vamos a decir. O sea, se ha incrementado la población como un 30%. En el año 1970 nosotros, no sé, per, per cápita en España, se consumía la cuarta parte de la energía que se consume hoy en día, per cápita. No vivíamos un, un 75% peor de lo que se vive ahora. Vivíamos de una manera diferente, es verdad. Pero yo recuerdo mi infancia bastante feliz. Y, yo no, no, no. y eso que encima pasamos por una crisis, varias crisis del petróleo, bastante duras, mucha inflación y demás. ¿no? Habrá gente posiblemente que lo pasó peor, pero no, no tengo la impresión de que fuera tan, tan difícil en aquel momento. También es verdad que era un momento expansivo la economía. Vale. Eh, muchas de las cosas que hacemos hoy en día eh, implican un gran consumo de energía de manera inútil porque se genera una actividad económica tal y como está todo montado. Y el ejemplo paradigmático que yo siempre pongo es el de la botella de agua. ¿no? Tú tienes un montón de recursos gastados en construir esta botella. Esto además se ha embotellado pues, en algún manantial a una cierta distancia de aquí, y se ha transportado hasta aquí, consumiendo pues, evidentemente energía en el proceso y demás. Tú puedes tomar el agua del grifo, sobre todo si están en unas condiciones sanitarias adecuadas. ¿no? Claro, el problema es que si tú haces eso aquella fábrica cierra y todos esos trabajadores se van a la calle. Entonces necesitas hacer un cambio socioeconómico muy fuerte para que esos trabajadores tengan un trabajo, que sea un trabajo más local, que produzca un bien local. Pero en general, todas las ideas de poder disminuir el consumo de energías y materiales sin conllevar una disminución del nivel de vida van asociadas a ideas como relocalización de la actividad, utilizar materias locales, hacer una satisfacción lo más local posible de, de las necesidades. No, no siempre local, pero lo más local posible. No, no gastar la energía y a los materiales de una manera innecesaria. ¿no? Entonces, todo esto, evidentemente, contribuye. Y yo creo que es una idea más que se está extendiendo con fuerza, que esto es un poco hacia donde tenemos que tender si queremos bueno, sobrevivir a esta, a esta situación. ¿no? Porque todos somos conscientes de que la no adaptación a la situación actual... Nos podría llevar a una estación de colapso de la sociedad, que no es algo que tenga que pasar necesariamente, pero desde luego necesitamos un cambio cultural importante para no correr ese riesgo. Hola, buen día. Eh, hace tiempo ya que le, que le vengo siguiendo. Yo estoy en varias ONGs ambientalistas de, de Barcelona vinculadas al tema de la movilidad, como la PTP o Barcelona Camina. Y justo este lunes eh, hemos asistido al tema de, de la zona de bajas emisiones. ¿no? Mm. En el trasfondo está el asunto de salida, eh, salud o economía, este binomio. Entonces, juntando todo esto con las proyecciones que, que, que usted realiza, eh, ¿Qué pasa? O que, eh, ¿Qué nos tienen que decir ya nuestros gobernantes? Porque cuando ayer, por ejemplo, asistimos eh, a unas declaraciones que un jurista, el vicepresidente de las Baleares, eh, decía, dice, no puede ser que el derecho individual de un conductor esté sobre el derecho colectivo a la salud. Y vemos, por otro lado, el paradigma que se nos quiere vender con el vehículo eléctrico, como si fuese el maná ¿eh? de todo lo que viene. sabemos, por conferencias que he escuchado de Alicia Valero, que es, vamos a… bueno, no voy a decir nada más. Se nos puede un poco apuntar, pero el, el sistema va, va, va colapsando. Sí. Gracias. Mira, que al final hay una cuestión que yo creo que es… Eh, que es la que es capital, ¿no? podemos darle muchas vueltas, pero yo pienso que desde el punto de vista técnico la cosa está clara. Yo creo que aquí el punto es un cambio cultural. Entonces, tenemos que entender, porque creemos tener derecho a ciertas cosas, que en el fondo son privilegios de los que hemos gozado en una época de abundancia de energía y materiales. Éramos en una época en la que todavía va a haber abundancia de energía y materiales, pero te tienes que refrenar. ¿no? Pensemos que estos procesos de, de declive de la producción de combustibles fósiles y de, y de materiales, eh, es algo relativamente progresivo si se maneja bien. No olvidemos, por otra parte, que en realidad, por la lucha contra el cambio climático, nos interesaría que el declive fuera más rápido que el declive natural. ¿eh? Ahora, también les digo que si estamos como estamos, si estamos tan ahora mismo alterados, es porque en el fondo el problema climático, lo siento, pero es así, no nos ha importado nunca nada. No nos ha importado nunca nada. Y eh, lo que sucede es que no podemos seguir con el ritmo que llevábamos, porque ahora ya hay una limitación de otro tipo, que es la limitación material. ¿no? Yo creo que es importante hacer un esfuerzo pedagógico. yo siempre lo digo hay que hacer mucha pedagogía con la población, explicar cuál es la situación, cuál es el contexto, que las cosas no se hacen contra ellos, sino que se hacen con una necesidad común y que, bueno, que eso, por ejemplo, el derecho de un ciudadano a ir con su coche, quizá este derecho no existe, pero no porque alguien se lo quiera quitar. Sino porque la naturaleza misma no se lo otorga debido a las limitaciones. Luego está la cuestión del coche eléctrico, que, bueno, que evidentemente es un poco el clavo ardiente al que se agarran las automovilísticas, como es normal, porque quieren mantenerse en el negocio, pero que bueno, ellas mismas son conscientes que no es un modelo fácilmente escalable a los volúmenes inmensos de producción actual. Y ellas se están preparando y por eso vemos estas concentraciones de empresas automovilísticas, se están preparando para un escenario de referencia, porque eso lo tienen incluso en sus planes estratégicos, ¿eh? en los que la, el volumen de coches vendidos a lo mejor es la vigésima parte de lo que se vende ahora mismo. ¿eh? Entonces, para evitar un choque, porque esto es un cambio muy fuerte, ¿eh? es importante hacer pedagogía y explicarle a la gente y que la gente entienda que cuando pasan las cosas que pasan no es que se legisle contra ellos es que hay unas limitaciones. También es verdad que para que la gente lo acepte mejor hay que intentar hacer las cosas de una manera equitativa, porque si no, evidentemente se percibe de una manera todavía más injusta. Sí, un, un par de cuestiones. Eh, por un lado, ha hablado usted de escasez de materiales, entendiendo que se refiere sobre todo, por ejemplo, eh, a los materiales necesarios para hacer las placas solares o los materiales necesarios para hacer las baterías. De los vehículos, que también son un, un embudo eh, que es muy difícil de, de superar. Eh, ¿Puede ser la, la solución o la gran esperanza verde el hidrógeno verde? Y por otro lado, me gustaría que nos hablara un poquito más en detalle de esa relación entre la guerra de Putin, esta invasión de Ucrania, con, la, con esa conciencia de empobrecimiento de energía convencional que tiene en estos momentos Rusia. Sí. Bueno, muy pertinentes las dos preguntas. A ver, en cuanto al hidrógeno verde, y esto es una cosa conocida, la eficiencia de la conversión de energía, lo que se llama «well-to-wheel», por ejemplo, en un motor orientado hacia una máquina autónoma, un coche, un camión, etc., es muchísimo peor en el caso del hidrógeno verde que en el caso de un, motor, un, eléctrico, un coche eléctrico convencional. ¿no? Eh, la transformación de energía eléctrica en hidrógeno implica unas pérdidas importantes. Las mejores plantas de electrólisis comercial que hay hoy en día tiene unas eficacias, de unas, digamos, un rendimiento del 53% aproximadamente. Yo creo que es posible técnicamente incrementar este rendimiento y alcanzar el 60%. Además, en esto también hay mucha confusión, porque cuando hablas de rendimiento la gente dice «no, puedes conseguir rendimientos del 70% y del 80% incluso más», pero hablan del rendimiento eléctrico. Es decir, cuánta electricidad se convierte en energía de hidrógeno. Pero lo que no te dicen es que tienes que elevar la temperatura del agua a 80 grados y esa energía también se cuenta. Cuando miras todo el input energético y todo el output, pues los rendimientos oscilan en torno al 50 y yo creo que es verosímil pensar que con esfuerzo. Y con materiales escasos como el escandio y el iridio, que no olvidemos que el iridio se considera un material extraterrestre, se puede conseguir mejorar el rendimiento pero algo. Pero luego el problema está en el uso del hidrógeno. Si se utiliza para usos químicos o para producir calor, vale, ya está. Pero si lo utilizas en un motor, necesitas una pila de combustible que utiliza materiales escasos como el platino, las que son de mejor rendimiento, y tienes ya unas pérdidas adicionales del 50%. Si quieres que el vehículo sea autónomo, entonces necesitas tener un depósito en el que el hidrógeno vaya a presión, típicamente 700 atmósferas, que es enorme. Hay una pérdida de energía en la compresión, además, primero tienes que refrigerarlo a 20 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, no más pérdidas, con lo cual los rendimientos son muy bajos. Los rendimientos. Se suele decir que el rendimiento, las pérdidas totales en todo el proceso son del 75%, pero es mentira, son mayores, son 85, 90% fácilmente y si empiezas a tener pérdidas del depósito, pues, pues, con lo cual, cómo será la cosa que si uno busca la estrategia europea del hidrógeno, que es un documento de la Comisión Europea, allí se reconoce que Europa no tiene capacidad con sus medios renovables de producir suficiente hidrógeno para sus necesidades y que de hecho tiene que tendrá que importar hidrógeno a otros países. Ahí tienes Alemania firmando convenios con Ucrania, qué casualidad. Con Marruecos, con Namibia, con Chile, con el Congo, para que produzcan hidrógeno allí y sea exportado hacia Alemania. Y también Alemania ya nos ha enviado el aviso de que toda esta capacidad renovable extra que queremos poner, lo que se convierta en hidrógeno, que se ponga en el mercado común europeo, porque ellos quieren tener acceso a ese hidrógeno. Y el problema es que si vamos a un vector tan poco eficiente como el hidrógeno, nos vamos a encontrar con que va a haber un empobrecimiento energético de las zonas que sean productoras netas de hidrógeno y no consumidoras netas de hidrógeno. ¿no? Porque al final, recordemos, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector, es una manera de poner la energía. Y como digo, con pérdidas muy importantes. En el caso de la guerra de Ucrania, yo sinceramente no sé lo que puede pasar por la mente de un tipo como Vladimir Putin. Yo puedo entender que Rusia tenía sus miedos, sus intereses. No creo que nada justifique una agresión a otro país. Yo creo que tenían que haber intentado defender sus intereses por otros medios. Eh, yo pienso que puede haber una derivada. De He hecho, es que hemos escrito un artículo hace muy poco con, con Juan Bordera sobre este tema, publicado en contexto. Yo sí que pienso que hay una componente energética y de escasez de materiales. Yo creo que Rusia, que como digo, es el único país que ha reconocido que su producción de petróleo ha tocado máximo y la de gas está a punto de tocar. Eh, yo creo que Rusia se está preparando por lo que viene a continuación y lo peor es que además Rusia se siente fuerte porque sabe que económicamente tiene completamente agarrada a la Unión Europea y parcialmente a los Estados Unidos o sea, los Estados Unidos tampoco se van de rositas de esta historia y yo creo que también se explica una cierta debilidad política de, de Biden respecto a Putin ¿no? eh, yo creo que, que posiblemente han pensado que era ahora o nunca y ellos bueno pues se posicionan creo que su intención es mantener el control de la costa del Mar Negro para tener un acceso al Mar Negro y así al Mediterráneo, también despejar mm, ciertas posibles amenazas que podrían tener y también dar un puñetazo a la mesa y, y demostrar quién manda aquí. Entonces, puede haber una componente, ¿no? pero como digo, yo no, no, no estoy en la mente de este señor ni, ni ganas. ¿no? O sea, no, no, no sé exactamente qué motivaciones tiene más allá de lo que uno puede interpretar. Tengo una pregunta online de Cristina que pregunta. ¿Qué opciones tiene el turismo de adaptarse o sobrevivir a una situación de decrecimiento y de relocalización de la economía en zonas de España que reciben millones de turistas al año? Gracias. Pues aquí, quizá también deberíamos adoptar una posición un poco rusa, ¿no? Es decir, anticipando lo que viene. O sea, yo creo que estamos realmente llegando al pico del turismo y que el turismo, lógicamente, va a tener que disminuir porque en un mundo en el que hay esc escasez de energía. Pues no solo los desplazamientos van a ser caros, es que incluso la renta disponible de las personas va a disminuir. Mire, no nos engañemos, la conflictividad que tenemos ahora mismo con el sector del transporte o con el sector agrario, ¿eh? recordemos la manifestación que en Madrid el pasado domingo, viene del hecho de que estos sectores no están pudiendo trasladar sus costes al producto final, porque es como funciona actualmente nuestro sistema económico. Pero es inevitable que en algún momento trasladen sus costes, porque es que si no simplemente no pueden subsistir. Si gastan más de lo que ganan, es que no pueden seguir en el negocio y lo van a abandonar. Entonces, en un momento dado, se va a tener que trasladar el coste real de las cosas en una situación que no es coyuntural, porque en principio la idea es «bueno, aguantad ahora porque esto es coyuntural». Pero si esto, como se está viendo, es estructural, pues entonces va a querer decir que hay que tomar medidas estructurales y en particular trasladar el coste. Y eso implica una cosa muy clara, que la gente va a tener que pagar más por la comida y otros bienes esenciales de lo que paga ahora. Y eso supone una reducción de su renta disponible para otros gastos. Y no olvidemos que el turismo es un gasto discrecional. Por tanto, va a haber una reducción del turismo, esto va a ser inevitable, por el encarecimiento del transporte y por el hecho de que la gente va a tener menos renta. Entonces, España tiene una riqueza muy grande basada en el turismo y yo creo que justamente hay que hacer una planificación estratégica a largo plazo, pensando que las cosas no son de hoy para mañana, no, no, no desaparece el turismo mañana. ¿Vale? Pero sí que hay que comprender que pues el, el camino que seguiremos, el rumbo que seguiremos es de una disminución y entonces habrá que ir a un turismo pues seguramente más calidad, más valor añadido, pero también de un volumen muy inferior y al mismo tiempo pues aprovechar los beneficios que aporta a día de hoy, los beneficios económicos y demás, para ir preparando esa otra cosa que venga después. Lo que pasa es que ustedes ven a alguien que tenga una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer después. Y vamos, a mí no me gustaría con, llamar a Vladimir Putin para que nos lo diga él. O sea, yo me gustaría que intentáramos construir algo pues, de una manera más lógica y más democrática, ¿no? si puede ser. Pero evidentemente nos tenemos que adaptar a una situación en que el modelo económico, por ejemplo, en particular de España, pues va a tener que cambiar de una manera muy grande, sustancial. Gracias. Eh, hay dos preguntas aquí y aquí. Hola, eh, agradecer por este espacio para acercar y dialogar de estos temas a la ciudadanía de a pie. Eh, una pregunta, hoy se habla del desacople, del tema del gas con el petróleo y de reducir el precio de la energía. Parece que estas son medidas, eh, más bien, paliativas, que a corto plazo. Eh, quisiera conocer de pronto su opinión al respecto. Gracias. Sí, yo entiendo que me habla de la energía eléctrica. Hay un problema también que tiene todo el debate sobre la energía, es que hay una tendencia a identificar energía con energía eléctrica, pero yo quiero recordar, en el contexto de España, la electricidad representa el 23,6% de la energía final, en el contexto de Cataluña, un 25%. Y, además, hay un descenso en el consumo de electricidad desde el año 2008. Y, bueno, el plan es evidente de electrificar todo más, pero va a ser muy difícil, técnicamente, hay muchos problemas que no están resueltos y hay una parte que no va a ser posible electrificar. Entonces, hay mucha más cosa que la electricidad. Y, de hecho, ahora mismo, una de las cosas que más nos afecta no es la electricidad o no es la electricidad, si tenemos problemas de abastecimiento en las ciudades, eso no es por la electricidad, precisamente. Pero bueno, yendo a la cuestión, ya han oído hablar muchas veces, seguramente, que el precio de la electricidad hoy en día se fija siguiendo un sistema marginalista, en el cual se paga, se hace una subasta horaria, incluso a veces a, a escalas de tiempo más pequeñas, en el cual básicamente se acaba pagando todo al precio de la tecnología más cara que entra. ¿Vale? O sea, básicamente se pagan todos al coste de lo más caro. Entonces, como el gas, por razones técnicas, tiene que entrar muy frecuentemente para garantizar la estabilidad de la red, pues muchas veces es el gas el que está marcando este precio máximo. A veces lo marca la hidroeléctrica, ¿eh? curiosamente por bueno, razones que ahora mismo no voy a entrar a discutir. Pero, de nuevo, también en el fondo, en el caso de hidroeléctricas, es por un reflejo de lo que pasa con el gas. Eh, el sistema marginalista eh, es un sistema en el cual la idea que hay subyacente detrás es... Eh, si tú lo haces de esta manera, lo que estás favoreciendo es la introducción de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía, estás favoreciendo la innovación porque hay una oportunidad de arbitraje, una oportunidad de ganar dinero, que es, oye, yo introduzco estas nuevas tecnologías que son un poco más baratas y gano dinero, y así sucesivamente. Con lo cual, sería un modelo que favorecería la innovación. ¿Qué problema hay? Pues que no hay nuevas tecnologías porque la física es la que es y porque no hay nuevas fuentes de energía porque la física es la que es. Entonces, este modelo está muy bien pero no en la realidad física del mundo en el que vivimos. Entonces, ahora que ya, digamos, la posibilidad de hacer nuevos desarrollos de nuevas tecnologías físicas y buscar nuevas fuentes de energía, pues parece que ya está agotado ese recorrido, es un sistema que se puede y se debe cambiar. No es necesario adoptar un sistema marginalista, esto es una cuestión normativa y yo creo que hay que reconocer que el sistema marginalista a día de hoy ya no funciona porque la situación de la producción de eléctrica está ya muy madura y no hay posibilidades realmente de hacer innovaciones disruptivas. Y lo que hay que hacer es ir a otro modelo que no encarezca artificialmente la electricidad. Porque, como digo, esto es una cuestión normativa, no hay ninguna necesidad de hacerlo de esta manera. Entonces, mi posición, ¿cuál es? Hay que abandonar el sistema marginalista. ¿Cuál se tiene que adaptar? Hay varias posibilidades, yo pienso que hay que discutirlas de una manera amplia, pero hay que comprender que hay que ir a unos modelos mmm, diferentes. El desacople que se está hablando ahora, yo lo veo demasiado tímido. Se está hablando de poner como una especie de topes en coste del gas, no sé qué tal. Yo creo que hay que ir a otro modelo diferente, más adaptado a la realidad que tenemos. Aquí había una persona que quería... Sí. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Creo que esa señora ya había pedido, pero... Pero como... Sí, ¿no? Solo porque ya ha preguntado una cosa igual para una persona más. Sí, vale. Gracias. Hola, moltes gràcies per la xerrada. Uh, bé, jo en referència al que s'ha comentat abans a la zona de baixes emissions. Fa pocs dies publicaves, bé, publicava un, un article en el, en el blog sobre les mesures que propone la Agència Internacional de l'Energia i hacía referència pues, a, a qui i com ho va pagar. Uh, me da la sin hablar de Green New Deal o de crecimiento dels los estudios que ha pues que incluso les medidas O que presentan los ayuntamientos o los gobiernos como estrellas en temas de ecologismo, podrían hacer referencia a otra acepción de ecofascismo, que es solo tener en cuenta temas de ecología sin tener en cuenta la equidad. Norte-sur global o aquí en clases sociales. Repasando la zona de bajas emisiones, las políticas y por qué, podríamos encontrar muchas, muchos temas a debate, pero, por ejemplo, no se pregunta el. ¿Por qué hay esa movilidad? Solo intenta hacer un trasvase que al final será a, a otros tipos de, de transporte. Pero el por qué? Pues que la gente quería trabajar porque se han deslocalizado muchos. Pues el trabajo, por ejemplo, nos cruzamos gente de Barcelona para ir a Terrasa y de Terrasa para aquí. El tema del trabajo es un 40% del transporte. Uh, usted es de Lampurdag, yo también. Uh, por ejemplo, los, los comercios de barrio han desaparecido en muchos pueblos también y se encuentran en polígonos industriales fuera de, de los pueblos. Los CAPS han desaparecido de centros pequeños y están en, en lugares donde hay pues, más de 20.000 habitantes. Lugares donde supuestamente se va a aplicar la zona de bajas emisiones. Y impuestos y tasas que se quieren poner que son para las ciudades. Entonces, aquí evidentemente hay unos perjudicados que lo pagan, con lo que usted comentó, con tiempo, con dinero y con menos disponibilidad a ciertos recursos. Me pregunto si esta... Bueno, podríamos debatir mucho más si esta es realmente una transición justa y si es deseable hacerlo de este modo. Sí, bueno, este es uno de los riesgos que hay. De hecho, no por casualidad en, en Francia el Ministerio de Transición Ecológica se llama pues, por una transición ecológica y justa. ¿no? Y es evidente, además también eres un poco el moto del MITER. ¿no? Lo que pasa es que es difícil, sobre todo además cuando muchas veces las medidas se toman de una manera eh, top-down, ¿no? desde arriba hacia abajo, sin tener en cuenta todas las implicaciones. Y muchas veces primando no perjudica los intereses, que también son legítimos, de las grandes empresas, pero claro, hay que buscar un equilibrio con los ciudadanos. Y, por ejemplo, la zona de bajas emisiones, es verdad que es una cosa que, que en principio sería positiva, pero perjudica sobre todo a la gente que tiene coches viejos, que justamente son los que tienen menos renta, precisamente tienen el coche viejo por ese motivo, claro. Y por todos los motivos que tú estás hablando aquí, que tienes toda la razón. Es decir, y justamente la crítica que yo hacía ...a las medidas de la Agencia Internacional de la Energía es una implementación pues, rápida, precipitada de estas medidas que a priori podrían estar bien pero en la implementación práctica, como el diablo está en los detalles, van a perjudicar lógicamente a la gente con menor renta. Y este problema es un problema que va a ser permanente. Es actualmente y va a seguir siendo permanente. Entonces, para poder hacer un modelo de transición justa, yo creo que hay que pensárselo muy bien. No se puede tomar de una forma precipitada. Y además, sobre todo, lo que no se puede hacer es poner parches. Los parches tienden a intentar mantener en lo esencial la estructura actual y al final alguien tiene que pagar. Además, desde el punto de vista de la física es muy simple: es decir, si hay una cantidad de energía, pues esta energía va a salir de algún sitio. Y, y si no llega para todos, no va a llegar para todos. Entonces, con los sistemas habituales de, de asignación de recursos, de mercado y demás, típicamente es quien va a ser más pudiente, va a ser el que va a acceder más. Y al otro, de alguna manera, se le va a restringir el acceso, de una manera u otra, pagándolo con tiempo o simplemente teniendo una incapacidad física para acceder a esos recursos. Por eso es importante que se abra este debate y por eso hay que explicar que esto no es coyuntural, por eso hay que explicar que no es un tema de ir poniendo parches, sino que hay que hacer un cambio estructural, profundo y conducente pues, a un modelo que, entre otras cosas, lo que tiene que ser es justo. Porque, además, si no, pues va aumentando el descontento, autoritarismo y ya sabemos la espiral a la que podemos caer. Entonces, hay que hacer partícipe a la población de las decisiones que se toman y la población tiene que entender que no se les perjudica, que no van contra ellos. O sea, las oposiciones que hay, por ejemplo, pues el tema de la zona de bajas emisiones y demás, no son de gente que sea insolidaria. Son gente que tiene un problema serio económico que tú le estás está grabando. Entonces, tú tienes que tener eso en cuenta, tienes que embarcar eso y tienes que integrarlo. Y bueno, pues requiere un debate con una profundidad que probablemente no se ha hecho y no se quiere hacer. <laughs> Pero bueno.